Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy, 6 de mayo, la iglesia recuerda a San Pedro Nolasco. En, en Barcelona, en España, San Pedro Nolasco, según la tradición, junto con San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón, Fundó la orden de la bienaventurada Virgen María de la Merced Para la redención de los cautivos Se entregó ardientemente con trabajo y esfuerzo A procurar la paz y a liberar del yugo de la esclavitud A los cristianos en tiempo de los infieles Nació en Barcelona A los 15 años sufre la muerte de su padre Y se dispone a repartir santamente sus muchos bienes A lo que su madre asiente Años más tarde, estando en edad de casarse, peregrina a Montserrat y allí a los pies de la Virgen pudo comprender mejor el vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna. Prometió entonces a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su servicio. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos al África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos por eso perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Pero Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. Y recordaba la frase del Evangelio. No almacenen su fortuna en esta tierra, donde los ladrones la roban, la polilla la devora y el moho la corrode. Almacenen su fortuna en el cielo donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que las dañe. En 1203, el laico Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 de ellos. Formó un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organizar expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciante le facilita la obra. como Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, formaban grupos, cofradías, para recaudar la limosna de los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota y Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le aparece a Pedro Nolasco, según una tradición. También se le apareció a la Virgen a San Raimundo de Peñafort y al Rey Jaime I de Aragón y les comunicó a los tres, por separado, su deseo de fundar la orden para redimir cautivos. Desde esa época hasta el día de hoy, los mercedarios por todo el mundo dedican sus vidas por aquellos que están en peligro de perder la fe, realizando los votos de pobreza, castidad y obediencia y un cuarto voto dedicar su vida a liberar esclavos. Al entrar en la orden, los miembros se comprometen a quedarse en lugar de algún cautivo que estuviese en peligro de perder la fe, en caso que el dinero no alcanzara a pagar su redención.